Ok, muchachos. Hola, hola, probando 1, 2, 3, 4. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, la amplificación me preocupa, ¿eh? Hola, hola, hola. Hola, probando 1, 2, 3, 4. Hola, hola, hola. Hola. ¿Podés decirle que la suba? Avísame, avísame. Ahí cantan los tres. Ahí cantan los tres. Bueno, atentos, señores operadores, ¿eh? Muy atentos, señores operadores, muy atentos. Bueno, atentos, señores operadores. Atención, atención. Atención, top 30 segundos. Atención.
Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV Canal 7, ATC, Argentina Televisora Color, para todas las emisoras que integran el servicio oficial de radiodifusión del país, directamente desde los salones del Círculo de la Fuerza Aérea, sito en la Avenida Córdoba 741 en la Capital Federal, lugar donde se realiza la tradicional comida anual de camaradería de las Fuerzas Armadas en conmemoración del 171º aniversario de la independencia. Preside esta reunión el señor presidente de la Nación Argentina, doctor Raúl Alfonsín, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Se encuentran presentes las más altas autoridades nacionales, legislativas, judiciales y eclesiásticas, el señor jefe del Estado Mayor Conjunto, los señores jefes de Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas, señores oficiales superiores, señores oficiales jefes y señores oficiales subalternos de las tres Fuerzas Armadas. De inmediato, entonaremos las estrofas de nuestro himno nacional, que será ejecutado por la Banda Sinfónica de la Jefatura Militar del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, dirigida por el capitán Ramón Víctor Vergara.
señores. A continuación, hará uso de la palabra el señor presidente de la Nación Argentina. Habla el doctor Raúl Alfonsín. Señores, no es por mero formulismo que esta cena de camaradería de las Fuerzas Armadas se celebra anualmente en vísperas del 9 de julio. En esta fecha, hace 171 años, los representantes del pueblo argentino concordaron en un proyecto nacional. Asumieron ante el mundo la línea histórica que desde los días de mayo de 1810 trazaba el perfil de una nueva y gloriosa nación. Una nación libre, democrática, orgullosa y solidaria. La nación simbolizada por las manos entrelazadas que levantan el gorro frigio bajo el sol del porvenir, rodeadas de laureles. Ese ideal convocaba a civiles y militares, a legos y letrados, a laicos y religiosos. Los unía la decisión de dar los pasos necesarios para que se fuera estructurando un país que aspiraba a situarse en el más alto nivel en el concierto de las naciones civilizadas. La Argentina era, pues, el país del futuro. Al contrario de las naciones del viejo continente que se han formado y consolidado en un proceso de siglos y aún de milenios, y por ello encuentran en el pasado razones y vigor para articular su presente, la dimensión temporal incitadora de los argentinos y de todos los americanos es el futuro. Es en el futuro que debemos construir donde encontramos las fuerzas y el sentido de nuestra acción. Bajo ese signo del porvenir hemos nacido a la independencia. Nuestro país, como sus hermanos de la región, ha faltado muchas veces a esa cita con el futuro. La ha demorado, pero debemos tener siempre presente que gran parte de nuestro retraso es consecuencia de nuestra juventud histórica. Esto no significa que podamos seguir perdiendo tiempo o equivocando el rumbo. La gigantesca mutación civilizatoria del mundo contemporáneo nos impone decisiones rápidas y firmes. No podemos ya rezagarnos, pues ello implicaría nuestro fracaso como nación autónoma, como pueblo dotado de una precisa identidad cultural. El avance científico general y el propio sufrimiento nos convirtieron en adultos. Ahora somos adultos. Vivamos nuestra madurez con esperanzas y con seriedad sin tremendismos. Nuestra riqueza es contar con un futuro. Si hubo detenciones en la marcha, si hubo retrocesos, fue en gran parte por haber perdido el sentido de nuestro proyecto fundacional. No nos preocupamos por crecer y nos aferramos en cambio a lo que teníamos, a lo que por obra del inmovilismo se empobrecía y disminuía. Ello fortaleció la puja sectaria, la lucha enconada por los despojos, la defensa a ultranza de los privilegios de algunos en desmedro del bienestar general. Duró demasiado nuestra niñez. Muchos hombres precarios repararon a lo largo de nuestra historia en ese efecto deleterio del sectarismo, un infantilismo que derivó
en la sustitución de las reglas de la política por las de la guerra civil. El adversario se transformó así en enemigo y el país se desangró en cruentos enfrentamientos fratricidas. Nuestra patria se encuentra hoy al término de un largo período de profundos desencuentros, de luchas entre hermanos, de enconos y de intransigencia. Es demasiado el tiempo que perdimos y es muy grande la brecha que nos separa de los países que avanzan. Hemos comprendido que toda demora nos amenaza con el relegamiento definitivo. Apuntar al porvenir es, por consiguiente, volver por nuestros fueros. Somos ahora una sociedad moderna, compleja, que a pesar de todos los retrocesos y de todas las demoras, está ubicada por vocación y por capacidades en un camino histórico de promisorias posibilidades. Está en nosotros concretarlas. Ese camino es el que se inició en mayo y es el camino que recorren los pueblos de Occidente en procura de formas cada vez más intensas de civilización y de progreso. Es el camino de la única revolución que tiene en la libertad su base y su sentido, la democrática. La democracia no es una fórmula cristalizada, es una perspectiva abierta. Todas las propuestas y todos los ensayos son posibles y aún deseables, siempre que no pierda su centralidad el valor de la libertad. Por ello debemos reafirmar sin vacilaciones el pluralismo, la tolerancia y el respeto mutuo como carriles insustituibles de nuestra convivencia en el seno de la República. Los que animan determinadas ideas, determinadas propuestas, no pueden pretender que los que animan propuestas distintas renuncien a sus ideales, que callen. Los grandes pueblos de Occidente no han edificado su estructura institucional sobre la base de la coacción y del monolitismo. Todo lo contrario. El orden se consolidó en ellos por obra de factores más profundos y más fuertes que la mera violencia. No necesitan guardianes que aseguren el orden. Disponen, en cambio, de militares profesionales que están dispuestos a sacrificar su vida, si es preciso, para defender ese orden basado en la libertad, ese orden que da legitimidad y sentido a su honrosa misión. El orden basado en la libertad que ansiamos consolidar en nuestra República nos exige e impone, pues, fieles al proyecto de mayo, otorgar a nuestras Fuerzas Armadas en plenitud el papel que les corresponde en una sociedad democrática. Las Fuerzas Armadas aportan con su labor profesional su cuota de esfuerzo materializada en la austeridad y sobriedad de sus actitudes y acciones para que la República continúe afirmándose. No obstante, las limitaciones presupuestarias y los bajos salarios, más allá de la incomprensión de unos pocos que intentan lesionar la imagen institucional, demuestran masivamente la inquebrantable decisión de integrarse definitivamente al sistema republicano. La modernización de la Argentina supone la formulación de una gran estrategia abarcadora de todos los campos de la actividad nacional, de modo tal que, asignados los roles y las funciones a los integrantes de cada uno de los sectores, estos converjan en una bien implementada integración de capacidades y potencialidades al servicio de los objetivos que fije el gobierno de la nación en ejercicio de sus propias responsabilidades. En este marco, es en la política de la defensa nacional donde las Fuerzas Armadas tienen su más importante participación, sin duda la más específica, aunque no sea ni excluyente ni exclusiva.
Este es el encuadramiento conceptual que define la modernización que deseamos para las Fuerzas Armadas. Contamos ya con un proyecto de Fuerzas Armadas futuras que, orientadas por la visión prospectiva propuesta por el gobierno para el país, supera las dificultades del momento y propone un modelo posible que equilibra racionalmente los recursos disponibles con la concreción del instrumento militar que se considera necesario. Cuando nos decidimos a producir esa modernización, éramos conscientes de la magnitud del desafío, pero sabíamos que interpretábamos una acuciante aspiración y que contábamos con la disposición de las fuerzas para llevarlo adelante a pesar de las precarias disponibilidades presupuestarias. La experiencia del conflicto en el Atlántico Sur nos llevó a promover una rápida integración profesional en el ámbito conjunto, mediante el establecimiento de criterios permanentes que faciliten la coordinación y permitan la formulación y concreción de proyectos y planes. Las tareas encaradas para materializar la modernización que deseamos se engloban en tres grandes fases que abarcan la racionalización, la reestructuración y, por último, el planeamiento a plazo. Los efectos de las acciones en desarrollo comienzan a ser verificables tanto en el mejor empleo de los recursos humanos y presupuestarios como con las relocalizaciones de unidades e instalaciones, la reducción de entes administrativos y de comando en beneficio de los elementos de combate, la integración y simplificación de los apoyos logísticos y también con la incorporación de nuevos materiales. Detallar los incontables proyectos en ejecución sería prolongar innecesariamente estas palabras, pero deseo poner de relieve a algunos que servirán de ejemplo para que se aprecie el esfuerzo ya realizado. En la fase de racionalización, la implantación de una nueva metodología de planeamiento y control presupuestario, similar a las de uso en las administraciones más modernas, ha permitido una asignación de recursos mucho más ajustada a las necesidades que a la vez contempla las prioridades operacionales de acuerdo al planeamiento militar conjunto. La reducción de gastos administrativos y burocráticos mediante eliminaciones o fusiones de elementos y el control de los gastos de funcionamiento han tenido como resultado positivo que a valores constantes, comparando los ejercicios presupuestarios 85-86, hemos podido incrementar, por ejemplo, los días de navegación de la flota en un 23%, y el Ejército ha realizado maniobras por primera vez desde la finalización de la Guerra de Malvinas. La racionalización de personal civil, efectuada simultáneamente con el resto de la Administración Pública Nacional, tendrá un efecto significativo en el aprovechamiento de los recursos presupuestarios. En la fase de la reestructuración, también aquí todas las fuerzas han efectuado acciones y tienen proyectos para profundizarlas. Básicamente deben resaltarse la disolución de comandos y jefaturas que permitieron aprovechar la capacidad de control de otros comandos, la fusión de pequeñas unidades y organismos en organizaciones más importantes, centralizando y economizando servicios y apoyos de toda índole, la relocalización de unidades que busca aprovechar mejor la disponibilidad de espacios, mejorar las condiciones de alistamiento para lograr rápidos desplazamientos hacia lugares de posible empleo, concentrar geográficamente medios para permitir el adiestramiento específico y conjunto de grandes agrupamientos y al mismo tiempo unificar los elementos de entrenamiento de elevado costo y alta tecnología. La Fuerza Aérea Argentina, mediante su plan PERFA 2000, contempla una concentración de unidades en Ezeiza, liberando amplios espacios del Gran Buenos Aires al uso público. Por último, nuevas estructuras orgánicas modernizan internamente el funcionamiento tanto administrativo como de enlaces de comunicaciones y perfeccionan así la eficiencia operacional y de control. En la fase de planeamiento a plazo, el planeamiento a plazo definirá el instrumento militar futuro necesario para la Argentina moderna. Será el fruto de una inteligente actividad detenidamente planificada en base a las directivas
del nivel estratégico nacional que se lleva a cabo con rigor y en los plazos establecidos. Para poder contribuir a esta modernización, se han desarrollado además nuevos planes de capacitación del personal de las Fuerzas Armadas, que procuran dotarlas de hombres preparados para intervenir eficientemente en el campo del combate moderno, donde la tecnología constituye un factor desequilibrante. También el sistema educativo militar se ha incorporado a los planes de educación en el orden nacional, permitiendo así la obtención de títulos de bachiller universitario en institutos de formación de personal superior, licenciaturas y títulos de grado en las escuelas superiores, así como la implementación de nuevos cursos de posgrado. Estos nuevos planes se complementan con la realización de estudios en el ámbito universitario civil que satisfacen necesidades específicas de las fuerzas y a la vez contribuyen a la integración con profesionales de otras disciplinas, tal como ocurre con la apertura de los institutos militares superiores. Hasta aquí solo he reseñado un somero panorama de lo hecho, al que deberá agregarse la incorporación experimental y parcial de soldados voluntarios en Marina y estudios similares en el Ejército, la incorporación ya en ejecución de modernos aviones y material blindado, el perfeccionamiento de los acuerdos con Italia y Brasil para el beneficio cualitativo de nuestra producción para la defensa, la racionalización y, en la medida de lo posible, la privatización de algunas empresas que actualmente dependen del Ministerio de Defensa, la reforma del Código de Justicia Militar. Es evidente que estos son los primeros pasos de un ambicioso y largo camino para recorrer, para colocar a las Fuerzas Armadas junto a los restantes componentes de la sociedad en un nivel de modernización acorde con los tiempos. Señores, la Argentina necesita de sus Fuerzas Armadas. Las necesita tanto como las necesita todo Estado moderno para garantizar su soberanía. No parece necesario recordar que la aptitud de los militares para la guerra es el mejor resguardo para la paz. Los militares se preparan para la guerra no porque la deseen, sino para lograr evitarla. Las Fuerzas Armadas son el brazo armado de la patria precisamente en este sentido. Son ante los pueblos del mundo el instrumento militar de la Constitución Argentina, la defensa última ante las amenazas exteriores de las leyes que el pueblo argentino, en ejercicio de su soberanía, ha querido darse a sí mismo para vivir en paz y en libertad. Por eso, sin Constitución no hay Fuerzas Armadas. Por eso también no hay otras Fuerzas Armadas que las de la Constitución. Dotadas del orgullo profesional que supone ser uno de los pilares institucionales del orden democrático que queremos afianzar, respetadas y consideradas por el pueblo como depositarias de las armas que les confía para defender la soberanía nacional, plenas de un orden militar basado en la disciplina, la verticalidad del mando y el respeto recíproco entre todas sus jerarquías, bien instruidas, razonablemente equipadas y correctamente adiestradas para cumplir con las misiones que le impongan los poderes de la nación y operar con eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos que se les fijen, racionalizadas para optimizar el empleo de los recursos disponibles, modernizadas en cuanto sea posible y en todos los sentidos, a partir de avances educacionales y tecnológicos en muchas de cuyas investigaciones y desarrollos ellas mismas participen. Señores, decíamos que los argentinos estamos superando desencuentros que impidieron nuestra marcha hacia el futuro y el análisis maduro de nuestros problemas. Precisamente por ello es que se advierten claras manifestaciones de una estrategia desesperada de los que saben que se les escapa el tiempo para reimplantar el esquema de la decadencia. Yo no puedo anticipar
¿Cuál será la respuesta de todas y cada una de las organizaciones en las que debe apoyarse la vida democrática de la nación? Aunque confío en una réplica madura, no estoy en condiciones de asegurar que actitudes de competencia infantil no prioricen efímeros resultados y fugaces argumentos. Esto no me preocupa, porque la madurez del pueblo terminará por convencer a todos de la necesidad de transitar el camino de la seriedad. Pero de lo que sí estoy seguro es de que el blanco más importante, por lo menos en los próximos meses, serán las Fuerzas Armadas de la Nación. Se va a volcar sobre ellas, aún en mayor medida de lo que ya se advierte a través de la prédica antidemocrática que todos ustedes conocen y el país también, una acción psicológica montada a escala colosal. El propósito del comandante en jefe es que las Fuerzas Armadas de la Nación Argentina no sean vulnerables a esa acción deletérea. Para lograr ese objetivo, cuenta con el patriotismo y la inteligencia de su personal. A tal fin, requeriremos de cada jefe de Estado Mayor un programa especial de los respectivos servicios de inteligencia. Del mismo modo, en la medida de lo posible, se centralizará en el Ministerio de Defensa la información pública sobre temas militares. Además, los jefes de Estado Mayor dispondrán la aplicación de severas sanciones disciplinarias a cualquier personal que efectúe declaraciones políticas. Al mismo tiempo, se procurará, mediante la educación y los medios de comunicación social, crear conciencia sobre la importancia de la defensa nacional, la función de las Fuerzas Armadas y el rol de la sociedad civil. Señores, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, me dirijo a todos los argentinos sin distinción para pedirles el justo reconocimiento a la labor abnegada que desarrolla por la patria el conjunto de los hombres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Los argentinos todos venimos de un largo, demasiado largo periodo de inestabilidad y desencuentro. Así como no hubo distinciones ni categorías profesionales entre los patriotas que nos dieron la nacionalidad, tampoco las hay entre nosotros. Aquellos hombres también, sacudidos por pasiones, mezquindades y grandezas, hallaron un cauce común: la búsqueda de la libertad, la afirmación de la independencia. A nosotros hoy nos iguala el sabor amargo que dejan la decadencia y la frustración, pero también, cómo no, nos identifica la voluntad de torcer definitivamente aquel rumbo sinuoso y declinante que nos estancó, el común propósito de dejar un país diferente a nuestros hijos. Hay signos claros, inequívocos, de esa voluntad. Se expresa mayoritariamente aquí y allá, cada vez que el pueblo brinda pruebas de sus ansias de paz, comprensión y convivencia, vías únicas para la reconstrucción, el progreso y la unidad nacional. Todos los argentinos de este tiempo sabemos que somos protagonistas de un período crucial. No importa entonces la magnitud de nuestra carga pretérita, importa más, mucho más, demostrar que somos capaces y estamos dispuestos a contribuir al surgimiento de un país moderno, pujante, y de una sociedad tolerante, solidaria y participativa, respetuosa del Estado de Derecho y sujeta definitivamente a la soberanía popular. Señores, los invito a brindar por la patria.
Acaba de hacer uso de la palabra el señor presidente de la Nación Argentina, doctor Raúl Alfonsín. Directamente desde los salones del Círculo de la Fuerza Aérea, sito en la avenida Córdoba 741 en la Capital Federal, lugar donde se realiza la tradicional comida anual de camaradería de las Fuerzas Armadas en conmemoración del 171º aniversario de la independencia, ha transmitido LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV Canal 7, Argentina Televisora Color, para todas las emisoras que integran el servicio oficial de radiodifusión del país. Las emisoras participantes continúan ahora con la difusión de sus respectivos programas.